así que vámonos riendo. Alexis Hernández. Barriendo con Tatiana y Joe. Desde el 956, dale DJ, ponle play. Barriendo poniendo ley, esto tiene el fucking rey. Levanta la mano si una sonrisa saqué. Vámonos riendo, que este programa el chiste es hacer. Desde el 956, dale DJ, ponle play. Barriendo poniendo ley, esta tiene el fucking rey. Levanta la mano si una sonrisa saqué. Vámonos riendo, que este programa el chiste es hacer. Alexis soltando la rima pura. Y yo sacando sonrisa para que mueras de locura. Aquí no hay censura, sacar alegría es su postura. Desde el Valle de Texas para que no se pierda la cultura. Los jueves estamos en vivo para que el Facebook te pongas activo y lo compartas con tus amigos. De esto no se arrepentirán. Ver barriendo es lo mejor que hay, así que prepárate que del sofá no te vas a parar. Y lo sé que es jueves, pero nosotros lo hacemos jueves, bebés. Ahí es donde tú dices es el mejor programa que pueda ver. La Tati y yo con tus chistes de nivel. Hay comedia, lucha y fútbol. Música, parodia y invitados de lujo. Estoy barriendo y si no te vas riendo, prometo retirarme de este show. Pero eso nunca va a pasar. Cada vez que los veas vas a salir riendo. Ya, ya, ya. Audio Jungle. Y ella le contestó: oye, Sorullo, el Tatiano es el único tuyo. ¿Pero cómo? Oye, Sorullo, el Tatiano es el único tuyo. Fue con los ocho y él con el Tatiano cargó. Ella se fue con los ocho y él con el chiquito cargó. ¿Quieren ver el cachamoscas copia? Ahí está. ¿Al verdadero o al copia? Gracias, mis seguidores. Próximamente el show de El Falso Cachamoscas. Ahí para, no, para que me contrataciones. Tengo eventos sociales para niños, adultos, baby shower, despedidas solteros, divorcios. Todos estamos al 956-996-5457. Te voy a correr a la chingada, güey, eres bien mamón, güey. Me faltó aventarme esa risita, güey. Vamos a presentar una canción más. Ya me vale madre, güey, ya me voy a quitar ese pinche disfraz. ¿Dónde estamos, señor productor? En esa cámara. Güey, es que me estás robando el rating, güey. Chingada madre. Compa, chingue su madre. Señoras y señores, estamos completamente en vivo en el programa de Barriendo con Tatiano y Cachamoscas. En esta noche tenemos al grupo de Miguel González y los vamos a dejar con más música que ustedes quieren escuchar, ¿ok? Así que pónganse bien abusados. A la cuenta de que yo los presente, todo el mundo gritamos y todos aplaudemos, ¿ok? Ellos son el grupo que llegó para quedarse en esta noche en el Hells. Él es Miguel González. Que se haga fuerte el aplauso, por favor. We'll be right back.
sé muy bien el dato de que yo les vengo a hablar. Jefe del cartel del Golfo, allá por Reynosa ya lo han querido agarrar. Se supo escapar, sin huella dejar. Al compa Faustino, su compa Felipe, ahí nomás a la orden, pariente. Por el kilómetro 30, a los guachos se topó. Salió. Carnal comandante Beto, aquí lo llevo en mi pecho. Fuiste mi hermano del alma y aquí el peloche sigue en la batalla. Seguiremos trabajando, el jefe toro está al mando. Hace tiempo no puedo olvidar los bellos ratos que pasé a tu lado, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero, Yolanda. Sabes que te quiero, Yolanda, y que me desespero. Ok, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Esperando que se la hayan pasado de lo mejor, son nuestros mejores deseos.
Les deseamos una muy feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes y próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, que mi Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Recuerden, somos sus amigos de Fara Fara Estadio. Búsquenos por ahí en nuestro Facebook y en el teléfono 9567. Sube la mano, puto. Sube la mano, sos mamón. No. Oye, qué pinche maña de todos que me agarran las nalgas. Güey. Yo por eso lo cambié, güey, porque sentía la manilla, pinche manota, me agarraba toda la espalda, wey, me abarcaba el güey. Pinche madre, Batállale, espérame, puto, batállale. Cachas, cachas. A mí no me metan pedo, ándale. Espérame, puto. Este anillo no es tuyo, güey. Miren todos los patrocinadores que estén aquí presentes, allá está Las Vegas Drive Thru, los que estén aquí presentes, 4, 5, 6, ahí está el Barbas, vénganse para acá, porque vamos a brindar, porque esta noche es la patadita para la buena suerte para todos nosotros y para ustedes que confían en nosotros, que suben al barco, que aunque vamos poco a poquito, pero vamos subiendo como la espuma, ¿ok? Y los dejamos con más música de Los Ahijados. Los Ahijados de Chango, cerrando con broche de oro. Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista. Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y eso es pura envidia. Siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos para todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con doño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero con la espalda nunca te perdona. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdese que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Se le diré una cosa a todos los ardidos, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero no fue dado, bien que me chingaron y no fue un ratito. Y no estoy presumiendo ni pamparoneando, ese no es mi estilo. No maldes aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona. Yo sigo en lo mío y no lo soporto ni pa' caricacadas. Acuérdense que Tito envidiaba al Chavo y no tenía nada. ¡Qué fuerte el aplauso! Compadre, una vez más nos hacen el honor acompañarlos. Queremos pasar a toda la producción, compadre. Gracias. No, que pase toda la gente. Todos ¡estamos listos para toda la producción! Compadre Jorge. No lo voy a hacer. Y te vas a quedar queriendo, chiquitita. ¡Y vamos! ¡Ah, no va! Que ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que
cuando, pues ya tengo otro querer. Que sincero con mi amor, ya me paga con dolor, y que claro, es mejor. Que te ruegue quien te quiera, lo de mi vida entera, a un amor que me hace daño, y me pagabas con engaños, y por eso mi amorcito a tu amiga me clavé. Ay, no más, chingón. ¡Ay, chaparrita! ¿Y ese le comadito? ¡Hola, bonito, Gisela! Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Que te ruegue quien te quiera, no de mi vida entera, a un amor que me hace daño, y me pagabas con engaños, y por eso mi amorcito con la misma te pagué. Y que te ruegue quien te quiera, no de mi vida entera, a un amor que me hace daño, y me pagas con engaños, y por eso mi amorcito con la misma te pagué. Más compadres, compartimos para todos los barbones, gorditos y bailadores por ahí de las grabaciones 2017 en Mazatlán, Sinaloa, el video para que lo apoyen y lo escuchen en YouTube. Barbón, gordito y bailador, y márquele, compa Rocky, dice así. Y se baila, se vale bailar, racita. Se puede empezar a bailar ahí pista para que bailen. Los hermanos aquí en Barreto. Estoy bien bueno. Cuando me voy de party bien peinado me verán paseando por los santos, bueno, un baile que esté bueno. Cuando me ven llegar las morritas se me pegan, solo quieren bailar y me dicen ven pa' acá. Barbón, gordito y bailador, me dicen sabor, barbón, gordito y bailador, será por mi pancita que no le gusto yo, barbón, gordito y bailador, no sé por qué me quieres si no tengo un viento, barbón, gordito y bailador, ¿qué más quieres, mija? Y solo se bailador, T.S. Records. Al perro. No me visto de Gucci ni tampoco de Versace. Todo compré en el tianguis y he usado nada nuevo. Cuando me ven llegar las morritas se me pegan, solo quieren bailar y me dicen ven pa' acá. Barbón, gordito y bailador, me dicen no te vistas que así les gusto yo. Barbón, gordito y bailador, me dicen las bebitas que las muevo con sabor. Barbón, gordito y bailador, será por mi pancita que no les gusto yo. Barbón, gordito y bailador, no sé por qué me quieres si no tengo un viento. Ahí nomás, ya se la sabe.
solo se muera. Llamó Barbón Gordito y Bailador, gracias, gracias a toda la gente que nos está viendo en Facebook Live, saludazos de parte de los Embuelados desde Laredo, Texas, saludando por ahí también a la raza Rudy's Body Shop también y el Rancho Ride Crew por aquí. Ahí les compartimos un tema, tema original, los temas románticos. En que mi alma tiemble de amor, son unos ojos tan primorosos, ojos lindo no he visto yo. Que no te adoro con carecer y yo le digo que miente, miente, que hasta llegan los reyes de la cumbia con garras, los Tigrillos. Mira, mira, esta cumbia sí la gozo. Sí, buenas noches, estamos aquí con los Tigrillos, un orgullo tenernos aquí en vivo. Buenas noches, buenas noches. Compare, preséntame a tu agrupación, compare. Mira, yo soy Martín Elizondo, el bajista, segunda voz, y aquí está mi compadre Jorge en el acordeón, mi compadre Lalo en la batería. Compare, ¿cuántos años de trayectoria? Me estabas diciendo que en el 95 aproximadamente. Ya, ya hay 25 años de trayectoria, desde el 95 hasta la fecha. Estuvimos platicando un momento hace rato de la cancioncita, que de la música del bajo sexto que tocas, una trayectoria que tienen canciones de... hermosísimas, compadre, que pone la gente a bailar. ¿Cómo ha respondido la gente todos esos años con ustedes? Que llegan ahorita, por ejemplo, ahorita yo me imagino que la gente va a estar baile, baile. La que la gente espera ahorita, después de que estamos pasando una situación difícil del COVID, la gente quiere salir a bailar. Sí, pues ya, gracias a Dios, son bastantes años que estamos en el gusto del público, que es lo más importante. Entonces nos da mucho gusto que siempre apoyen nuestra música. Y pues como esto ya tenemos ahorita lo que es la pandemia, que no estamos con nuestro público y queremos darle todo lo mejor, que siempre nos entregamos en el escenario y les damos todos las canciones que nos piden y las filmamos y todo lo que se requiere para que el público esté contento siempre con nuestra música. Compadre, ¿de dónde sale la idea de Tigrillos, compadre? Porque tienen una trayectoria. ¿Quién es el que baila? Hay un bailador. Todos. Pero ¿quién es? ¿Pero de dónde sale la forma de bailar? Porque todos los grupos tocan, los norteños obviamente. ¿Cuántas quinceañeras no hacen el baile de Tigrillos? ¿Cuántas quinceañeras no ha existido que tocan las canciones de Tigrillos, que hacen la coreografía? Lo que pasa es que cuando nosotros iniciamos ya con lo que es la fuerte de la cumbia, como que nos decían, oye, como que le falta un plus. Pues, oye, pues ya contratamos a un chavo, y sabes que unos pasitos, ven algo sencillo, porque cuando pues, no somos músicos, no somos bailarines. No somos bailadores. Sí, digo, no, mira, es sencillito, pero le van a otro girito, sí. Eso fue lo por eso le digo, oye, pues cumbia, porque faltaba. Y todo lo malo que hacen, tú sabes que hacen ciertos pasos, pero otros le metimos algo diferente y a la gente le gustó lo que hicieron. Exactamente, compadre. Yo creo que aquí está el más joven del grupo. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Aaron Contreras, vocalista de Tigrillos. Seguí contento, primo, aquí por esta entrevista que nos estás haciendo. No, muchas gracias a ustedes por permitirme yo entrevistarlos. Una pequeña entrevista antes de que inicien aquí en Bucanas, porque se van a presentar. Creo que es la primera presentación después de todo lo que está pasando ahorita con el virus. Sí, es la primera presentación aquí en Estados Unidos. La semana pasada fue la primera presentación en México, por allá en el estado de Querétaro. Y ahorita en Estados Unidos es la primera presentación aquí en Palmview. Esperemos en Dios que ya todos empecemos a trabajar, tanto como grupos, como que se abra el comercio en México y Estados Unidos, porque es bien importante para los músicos que viven de eso ustedes. Y que tengan una trayectoria, que la gente los quiera seguir escuchando y tienen ganas de seguir viéndolos, escuchar su música. Sí, claro, es bien importante, pues ya tenemos mucho tiempo parados. Muchas empresas, y tanto como en Estados Unidos y México, pues hay muchos negocios que, como dice, están yéndose a la quiebra, ¿no? Por falta de que la gente salga. Pero bueno, ya ahí va saliendo, ya llegó la vacuna. Gracias. Vamos a ir, por etapas, pero ahí va. Así es, así estamos con los Tigrillos. No les quito mucho tiempo porque les agradezco de corazón. Yo sé que van a tocar, sí. Se van a preparar. Ellos son los Tigrillos, compadre. ¿Algo que quieran decir a la gente de Barriendo con Tatiano y Cachamoscas, compadre? No, pues agradecerte la entrevista y pues
recomendarle a la gente que entre a nuestras páginas de Facebook, de YouTube. ¿Las redes sociales, compadre? Nuestras redes sociales son Facebook Los Tigrillos, igualmente en YouTube, Tigrillos, y Instagram, Los Tigrillos. Ahí nos pueden contactar. Igualmente en el Twitter, Los Tigrillos, ahí nos contactan y luego nuestros asistentes ahí darán respuesta a sus peticiones. Igual, primo, como decía acá mi primo Martín, gracias por el tiempo que nos brindas y esta entrevista después de tanto tiempo. Aquí estamos nuevamente, aquí en este gran baile, aquí en el Bucanas, y contentos y a complacer a nuestro público que nos está esperando allá afuera. La gente los espera. Esta entrevista fue express porque ellos van a tocar ahorita en un instante y tomaron el tiempo. Les quiero agradecer de corazón, de parte de Barriendo con Antonio Cachamoscas, por brindarme ese tiempo. Bonita cumbiecita sabrosona, esto que lleva por nombre Con Tu Mamá No, ¿no? Eso. Martina, pon el cachete, por favor, mi reina. Esto es con todo respeto, ¿eh? Es un beso de amigos. Sí, o sea, el cachete es normal. A la una. A las dos. El cachete, güey. A las tres. ¡Ay! ¡Pinche joto, güey! ¿Qué se siente ser? Se vienen las feliz. Solamente cuando tomas
consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón, y en lástima este cabrón siempre tiene su castigo. Para no verte. Martina, pon el cachete, por favor, mi reina. Esto es con todo respeto, ¿eh? Es un beso de amigos. Sí, o sea, el cachete es normal. A la una. A las dos. El cachete, güey. A las tres. ¡Ay! ¡Pinche joto, güey! Aplauso para el grupo que viene con todo, se descarga musical, dice Los Similares. Y sí, señor, se llama el Carita, sonando ya en colores digitales, como Claro Music Group, Los Similares. ¡Uy! Yo soy Francisco Javier, azote de las mujeres, me ha gustado parrandear y de gozar de placeres, me ha gustado parrandear y de gozar de placeres. No crean que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo cerveza y soy carita, eso nadie me lo quita, tiene suerte y es carita. Y eso nadie se lo quita. Tengo unas en Monterrey, en Laredo y San Antonio, pero que en Guadalajara me corrieron al demonio. Pero de Guadalajara lo corrieron al demonio. En ese Guadalajara Don Ores un cochonito, y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito, y Luisa salió Luisito.
exquisito. Y Leandra salió, Leandrito, saborcito. Ese manito es arriba, arriba. El señor que se mira el ambiente aquí corriendo. ¿Con quién más? Los similares. ¡Oye! Francisco Javier, azote de las mujeres, la voz dado para rampear y de gozar de placeres, te ha gustado para rampear y de gozar de placeres. No crean que me la recargo, se lo digo desde ahorita, tengo suerte y soy carita, eso nadie me lo quita. Tienes suerte y es carita, eso nadie se lo quita. Tengo unas en Monterrey, el área de Houston, Texas, pero de Guadalajara me corrieron al demonio, pero de Guadalajara lo corrieron al demonio. En ese Guadalajara Antonio resultó Chonito, y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito, y Luisa salió Luisito, y Leandra salió Leandrito. Y Cachamoscas, porque hay otros programas, pero bien pinchurrientos. No se deje llevar, váyase con los buenos. Y dice, ya te cansaste, cachá.
Drive Thru para los Quiero amigos. Agradecerles a ustedes esta oportunidad que me dieron, pues de estar charlando un ratito y contarles algo de mi vida, ¿verdad? Algo de la vida de los cachorros. Muchas veces quieren preguntar la gente, como que les da pena. Y se necesita un conductor como ustedes que preguntan, ¿ves? Que sí. Preguntan y le sacan, por ejemplo, al artista, le sacan pues ahora algo que estaba escondido, algo de esto. Y si no está escondido, pues uno lo divulga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.